Buenos días. Con el permiso de la mesa directiva, saludo a mis compañeros y compañeras parlamentarias, a todos y todos los presentes, a quienes nos van a través de los diferentes medios digitales. Mi nombre es Jeremy Josafán Navarro Aguilar y represento al Distrito 13. Y hoy vengo a exponer mi cuento, que trata sobre la tecnología y cómo un aparato como el celular, si no se usa responsablemente, nos puede afectar. El uso adecuado de la tecnología. Es la historia de un niño que por mucho tiempo no tuvo un celular. Fueron días de tareas, fútbol, comer, jugar con sus papás y dormir. Pero siempre estaba ahí, en las sombras. Necesitaba un aparatito pequeño que muchos de sus amigos tenían, de pedirle a cada rato a mamá o a papá el suyo para tener ese enorme poder de la tecnología. Y llegó la pandemia, y con todos encerrados en casa para tratar de salvar vidas, la tecnología pasó a ser algo indispensable en la vida de ese niño. Pues las tareas y clases se hacían a través de ese pequeño aparato y la vida cambió. Obviamente la entrega de ese primer celular fue una cadenita. Mamá estrenó y el niño heredó un valioso tesoro, esa venta de un nuevo mundo apenas explorado. Por él, pero que era pero muy interesado de conocer. Claro, la primera semana todo fue tareas y muchas tareas, pero así como muchas tareas, también había muchos amigos. Aquellos desde mucho antes de la pandemia tuvieron celular. Y fueron los que amablemente le enseñaron que había pero muchos jueguitos. Aún he estado lejos. La mamá obviamente puso algunas reglas. Primero la tarea, ayudar en casa y algunas cosas más. Pero como estábamos encerrados por la pandemia, el argumento del pequeño pero mamá es como si jugara en grupo a la hora del recreo. Fue recibido y con el permiso para jugar un ratito. Solo al inicio, solo mientras agarraba cada tip, cada jugada. Y después de un ratito se volvieron minutos, y los minutos, horas. Horas pegadas a esa pantalla luminosa. Que se volvió lo más importante y que en realidad no lo fue. Entregada con ese propósito, sino con el fin de hacer tareas y tomar las clases en línea. Cosa que tampoco pasó, y con el primer aviso llegó la primera llamada de atención. La maestra llamó a la mamá y ella explicó que alguien, o sea, el pequeño, marcaba las tareas como realizadas y no entregaba nada. Por eso, cuando la mamá entraba a la plataforma, veía todo listo y no aceptaba la enorme pérdida de tiempo del pequeño en el celular. Como va a regañarlo si no todo el día está haciendo tarea, pobre mamá, fue la primera víctima del mal uso de la tecnología que hacía el pequeño. Y pues papá llegó, centraron al pequeño en la mesa, en una revisión rápida, y se dieron cuenta de lo que había el aparato. Claro, había de todo menos tareas. Y después de un regaño y una enorme cantidad de tareas pendientes, apenas se queda tiempo para dormir. Y se acabaron las horas de juego. Y apenas que pausas para comer y para dormir. Esas sentadas fueron una eternidad, pero oigan, solo tenía 9 años. Esas horas sentado era una eternidad, sobre todo cuando algún amigo enviaba un mensajito preguntando, oye, ¿a qué hora te conectas? Las súplicas no sirvieron de nada. Mamá y papá fueron muy firmes, pero dentro de su firmeza también hubo un cambio para todo en casa. Ellos también se dieron cuenta que pasaban mucho en sus celulares, observando las horas, no observaban las horas que pasaba el pequeño en el celular, pasaba jugando y cosas así. Y cuando por fin terminó con el montón de tareas atrasadas, se puso al día. Empezaron a ver tardes más divertidas. Y las evidencias de las tareas de educación física las hacían juntos, así como los experimentos. Y cuando había cosas que ninguno de los 4 sabían, sus papás le explicaron que la tecnología también se puede usar las tareas.
y la curiosidad fue aumentando. A partir de ese día las calificaciones subieron, las tareas fueron más fáciles de entender y todo empezó a mejorar. También en nuestro planeta pues llegaron las vacunas y el proceso de adaptación a una nueva normalidad y con ese regreso a clases adicional. Clases, las actividades deportivas, los paseos y muchas cosas más, lo que fue haciendo el del celular una parte adicional de mi vida. Ya no era lo más importante, así que creo que no he mencionado que ese pequeño soy yo, Jeremy, el que aprendió que una manera muy fácil te puede perder muchas cosas en un mundo virtual y que así que tienes que ocultar qué estás haciendo tus papás por miedo a que te regañen, quiere decir que estás muy mal. Ahora he entendido que todos los hábitos de nuestra vida han sido alcanzados por la tecnología. Sin embargo, es necesario conocer todas las recomendaciones a seguir para el uso adecuado de la tecnología. Aunado a esto, es de gran importancia de que tanto como padres y como niños sepan hacer el uso adecuado de la tecnología a la educación de los niños y niñas, pues. A pesar de que herramientas educativas traen muchas ventajas, si se le da un mal uso incorrecto, puede repercutir en la vida diaria. Gracias.